Por otra parte, a un día de los comicios regionales, el panorama sigue cambiando en varias zonas del Pacífico colombiano. La Defensoría del Pueblo alerta sobre factores que podrían desencadenar en alteraciones del orden público y las autoridades ponen el foco en departamentos como el Valle del Cauca y Cauca, especialmente en los municipios de Tuluá y Argelia. Entre tanto, la registraduría avanza en la logística para que los ciudadanos puedan acceder a las urnas. De acuerdo al Observatorio Político Electoral de la MOE, el suroccidente colombiano reviste mayor cantidad de municipios en riesgo electoral. La región del Patía, en frontera con departamentos de Nariño y Cauca. La región fronteriza en el río San Juan, entre el departamento del Valle del Cauca y el departamento de Chocó, son regiones que para nosotros revisten de especial atención, tales como la presencia de actores armados ilegales, como lo son las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN. En la zona norte de la región pacífica, la presencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia son elementos a tener en cuenta para desarrollar un proceso electoral tranquilo el próximo domingo. 43 municipios del Valle del Cauca, Cauca y Nariño advierten riesgos durante la jornada de ese domingo 29 de octubre. Buenaventura, Jamundí, Tuluá, Santander de Quilichao y Tumaco concentran la atención de las autoridades. Vamos a tener una presencia de más de 13.000 policías en el suroccidente del país. Mantenemos la oferta institucional que se trabaja desde Bogotá con las capacidades de direcciones como la DIJÍN, el GAULA, la Policía y la Dirección de Inteligencia. Frente a denuncias sobre participación indebida en política de funcionarios públicos y compra de votos, avanzan las investigaciones. En solo policía tenemos más de 2.500 policías judiciales persiguiendo unas informaciones que ya tenemos. Para el Defensor Nacional del Pueblo, la amenaza de actos violentos no solo está latente durante las horas de votación, también una vez se conozcan los resultados. Los resultados seguramente no beneficien a un candidato o a una candidatura u otra. La protesta por garantías electorales, así como también la expulsión de candidatos en protestas. El Valle del Cauca cuenta con un potencial electoral de 3.737.670 personas, el Cauca con 1.050.674. En el departamento de Nariño están habilitados para votar 1.202.624 ciudadanos y en el Chocó 344.663. Medidas de seguridad que han tenido que incrementar tras la aparición de pasacalles con mensajes racistas contra uno de los candidatos a la alcaldía de Cali, igualmente con elementos alusivos a grupos criminales. Recordemos también que a partir de las 6 de la tarde del día de hoy iniciará a regir la ley seca y la suspensión de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en todos los municipios del Valle del Cauca, a excepción de Buenaventura. Es toda la información desde el sur de Cali. Jaime Chávez, Telepacífico Noticias.